travesía cambia de rumbo. De la ciudad antigua de Yaxunah nos dirigimos a la ciudad de Izamal. Tomamos la carretera 180 rumbo a Pisté. En el libramiento, entroncamos con la 180D rumbo a la ciudad de Mérida. En el trayecto, encontramos la desviación hacia Izamal. Izamal, en maya, Itzmal, que significa Dios del Rocío, por el dios Itzamná, al cual dedicaron la pirámide que está bajo el convento, riqueza del pasado prehispánico y colonial de México. Todas las fachadas en amarillo y blanco, fundada a mediados del siglo XVI. Dentro de la ciudad está la zona arqueológica de Kinich Kakmó, que es una de las edificaciones más importantes de Mesoamérica, dedicada a una deidad solar que en forma de guacamaya de fuego descendía diariamente para recoger las ofrendas que se le hacían. Contrasta con el convento de San Antonio de Padua, fundado en 1549 por frailes franciscanos, con su fachada estilo plateresco y con el atrio más grande de América Latina. Hola, buen día. Hola muchachos, bienvenidos a Izamal. Gracias. Mi nombre es Luis y soy el director de turismo de este pueblo mágico. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, pues Izamal es un pueblo mágico de México, el primero. Y bueno, como pueden ver, está todo pintado en colores blanco y amarillo. Y eso es algo que le da característica a la ciudad, ya que ninguna otra ciudad de México tiene un solo color. Esto es porque estos colores eran colores primarios, básicos, se mezclaban con cal. A la gente le servía porque el costo era muy bajo y porque mantenía a los mosquitos alejados de las casas. Los mosquitos eran un problema en ese entonces. Como ahora. Por eso es que Izamal tiene este color amarillo, pero si se dan cuenta también es blanco, entonces es la ciudad de blanco y amarillo. Ahora estamos en el exconvento de San Antonio de Padua y les quiero contar un poquito más. ¿Me acompañan? Claro, sí. Vamos. Vamos. Como podrán ver, este convento tiene una diferencia de altura con respecto a las calles de la ciudad, y eso es porque se construyó encima de una pirámide, la pirámide de Papolchák. Esas pirámides existen en todo Izamal porque era un asentamiento maya importante también. De hecho, el nombre de la ciudad Izamal proviene del maya Itzmal, que significa rocío que cae del cielo. Y también por el hecho de estar encima de la pirámide, pueden ver que se van haciendo unas grietas en el piso. Y esto es normal porque existe otra construcción debajo, bueno, o lo que quedó de ella, que era la pirámide de Papolchák. Peregrinaciones y grupos de Yucatán y de todo el país visitan el convento de Izamal, y eso es porque, primero por la visita del Papa, que le dio mucho significado religioso, pero desde antes este convento se levantaba como este lugar importante, ya que está dedicado en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Cariñosamente la llamamos Nuestra Señora Izamal o Mamá Linda, que la gente aquí le llama, ¿no? Y que con la visita del Papa Juan Pablo II también fue declarada patrona de Yucatán. Eso hace que mucha gente de todas partes venga, visite. Es un centro de mucha devoción y de mucha fe, y que la gente le da mucha importancia. Obviamente se conjuga con el atractivo cultural e histórico de este pueblo mágico y se vuelve una opción para toda la gente que quiera pasar un día y que pueda venir a hacer su acto de fe aquí a Izamal. Dentro del convento pudimos ver que se abre una línea en el piso justo en medio. Esto es debido a que se construyó sobre una pirámide. La civilización antigua se abre paso y se hace presente por ese hueco, a pesar de haber sido sometida. La imagen es clara. La religión católica y la civilización española se impusieron sobre la maya. Paso a paso, los cinco caminamos por toda la ciudad. Santi, Jimena y Óscar hicieron malabares y machincuepas, mientras que Benjamín y yo disfrutamos de las pinturas en fresco que están fuera del convento. Recordamos todos algunas cosas maravillosas que vivimos durante el viaje. Los cinco estamos satisfechos de nuestro encuentro y sin preocuparnos en el futuro, sabemos que volveremos a encontrarnos. De sus edificios y las redes sacbés, caminos blancos de Izamal, son evidencia del poder religioso, político y económico que esta ciudad tuvo sobre el vasto territorio del Mayab. Se estima que los asentamientos humanos iniciaron alrededor del año 750 a.C. Sin embargo, la ciudad se fundó en la llegada de los Chanes, pueblo maya, venido de Bacalar, más tarde denominado pueblo Itzá, hacia el año 550 después de Cristo. La ciudad permanece habitada hasta antes de la conquista y después fue deshabitada a la llegada de los españoles. Hola muchachos. Hola. Hola. ¿Qué les ha parecido Izamal? Muy bonito. Pues mira, ahora estamos llegando a uno de los asentamientos mayas, de los varios que hay en este pueblo mágico y tal vez el más importante por sus dimensiones. Este asentamiento maya o pirámide llamado Kinich Kakmó. Ya subieron los primeros 18 metros. Vamos a subir lo que falta, ¿les parece? Vamos, vamos, vamos. En Izamal se han identificado unos 27 asentamientos mayas o pirámides o vestigios, de los cuales 3 han sido de mucha importancia. De hecho 4, pero el cuarto pues ya no lo tenemos a la vista, que es precisamente la pirámide encima de la cual se construyó el Ex-convento de San Antonio de Padua. Actualmente se pueden visitar 8 de estos asentamientos, incluidos este que es conocido como Kinich Kakmó, que es, en maya significa guacamaya de fuego con ojo solar. Izamal, la pirámide en Kinich Kakmó era imponente, sobresalía de todo contraste. Una ciudad completamente amarilla la rodeaba, desde la entrada percibía su grandeza. Cientos de escalones nos llevaron a la cima y ahí pudimos observar todo Izamal. El color amarillo se desvanecía con el atardecer. A pesar de la imposición colonial, pudimos apreciar las ruinas de la arquitectura maya en la pirámide Kinich Kakmó y desde ahí ver toda la ciudad amarilla en contraste con un cielo azul, limpio y claro. Después de visitar la ciudad amarilla de Izamal, tomamos las bicicletas rumbo al poblado de Tecoh, en donde nos dijeron se encuentra el centro ecoturístico indígena de Sabacché. Tecoh es un municipio ubicado en la zona norte del estado. Forma parte de la denominada Zona Enequera de Yucatán. Hasta finales del siglo XX tuvo auge esta industria. Sus tierras son agrícolas, útiles también para el cultivo de agave. Hoy se cultiva principalmente maíz, frijol y hortalizas. La sandía, la jícama y algunas variedades de chiles también se cosechan en la región, así como algunas frutas de temporada. Se da la cría de ganado bovino, así como la del ganado porcino y aves de corral. La elaboración de textiles y el urdido de hamacas son también opciones productivas para las mujeres. Las cooperativas que administran los sitios ecoturísticos indígenas se encargan de promover los diversos atractivos que se encuentran dentro de la ruta maya. es la carambola que le dicen maracuyá. Tan profundo. Podemos bajar por la raíz. En el caso del cenote Sabacché, certificado para la práctica del espeleobuceo, cuenta con demanda de turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Francia principalmente. El espeleobuceo en los cenotes yucatecos se ha convertido en toda una tradición para los expertos. Las enormes cavernas que se encuentran bajo la tierra se convierten en oquedades que los buzos pueden recorrer con el equipo necesario para no sufrir accidentes. Hay guías especializados que apoyan para que se lleve a cabo un viaje inolvidable. Más impresionante que he visto desde abajo. Wow. ¿Ya viste el reflejo de la luz? Y ver desde arriba el agua quieta, cristalina. Ver reflejados los árboles, el cielo. Ver unos peces que están ahí. Y pensar, me tengo que aventar. Y sentir ese miedo, esa adrenalina. Es un momento donde todo pasa muy rápido. Es inexplicable, es una sensación en el corazón de dar gracias por estar sano y por estar viviendo intensamente cada momento de tu vida. Fue impresionante, en cuanto toqué el agua, sentí muchas energías que me decían, o sea, que no era bienvenida ahí, pues. Pero pedí permiso y pues ahí estuvimos. Pero sí, ese lugar tenía una energía muy fuerte y pues, no sé, sentí que tenía que respetar más, ¿no? Cada lugar al que íbamos. Era una energía fuerte y cuando preguntamos nos dijeron que habían encontrado muchos esqueletos ahí. Y, o sea, sí había claramente una energía que nos decía que ahí con cuidado, que no podíamos ir así por la vida, como las pirámides, ¿no? Que se tiene que subir con respeto, en zigzag, pidiendo permiso. Mónica. Yo tampoco. Ay. Bueno. Igual y si se puede. Acá debe haber muchas. Shanten iman asutuk atenu peta olashan asutuk atun pesanto gras asutuk atun pesanto ala step ora shanten iman lebintu tanliku ora pashank ensa tanke shanto hole santo mesa stepeu lebintu tanliku ora pashank telmikan yetel bención yetel milagro step ora shanten iman buscana con sin banco shanten santo bolshan hole santo. Bonito este. Estoy compartiendo momentos de mi vida con nuevos amigos. Cada momento desde que este viaje empezó hasta que termine va a cambiar mi vida por completo. No tengo una memoria larga realmente, porque no voy tomando fotografías de lo que voy viviendo. Pero sí tengo muy buenos recuerdos de los cenotes, del agua cristalina que ahí está, de los pequeños peces que se te quedan viendo de una forma muy natural. Tampoco he tenido miedo en la vida, pero ahora tengo más respeto. Cada sonido tan diferente aquí se vuelve una costumbre, ¿no? El silencio también absoluto me llega a relajar de cierta forma. ¡Ah, increíble! ¿No tan profundo? No. ¡Ay, qué chido! ¡Qué bonito se ve el fondo, mira! Este se ve clarito todo. ¿Ves azul? Creo que lo puedo pegar. Y el álamo de Mérida. Ese cenote tenía una energía completamente distinta, era pura luz, era pura... te renovaba. A mí fue de los lugares que más me llenó de energía. Xbatún, así, nadar en esa agua fue... no sé, fue muy revitalizante, fue Fue muy especial. Y el lugar, bueno, creo que no he visto lugar más bonito que ese. Bueno, de artistas viajeros. Y aquí estamos, yo apenas empiezo mi recorrido y ahora voy con ellos bastante contento. Y en cualquier momento yo sé que tal vez ellos quieran regresar o seguir hacia otros lugares. Y yo tal vez tenga la inquietud de conocer más mundo. Y bueno, si nos tenemos que separar, yo sé que cuando nos volvamos a encontrar será el encuentro de los amigos.